dejé de presumir de genitales cuando era colegial. Lo estás tomando con mucha calma. Hace muchos días que me di cuenta de que lo nuestro había acabado. ¿Volverás con tu mujer? Lo intentaré, pero no creo que me reciba con los brazos abiertos. Y no te preocupes por mí, ya me arreglaré. Siempre lo he hecho. Yo estoy más preocupado por ti. Tú no eres de las que recurren a la bebida. Dentro de un año, quizá dos, te trastornarás. O saltarás desde la ventana de tu despacho del 14º piso. No me impresionas, Max. No te necesito. No quiero tu dolor. No quiero tu decadencia menopáusica ni tu muerte. No te necesito, Max. ¡Lárgate! Me necesitas y mucho. Porque soy tu último contacto con la realidad humana. ¡Te quiero! Y ese amor decadente y doloroso es lo único que existe entre tú y el terrible vacío en que vives el resto del día. Pues no me dejes. Ya es demasiado tarde, Diana. Ya no hay nada de ti que me atraiga. Eres uno de los robots de Howard. Y si me quedo a tu lado, me destruiré. Igual que Howard Bill se ha destruido. Igual que Loring Hoff se ha destruido. Igual que todo lo que tú y tu mundo de la televisión tocáis, se destruye. Eres el aspecto negativo de la televisión. Eres indiferente al sufrimiento. Insensible a la alegría. La vida para ti se reduce a cosas triviales. Guerra, asesinato, muerte. Todo esto para ti no significa nada. La vida cotidiana para ti es una comedia corrupta. Incluso troceas la sensación del tiempo, del espacio y los conviertes en segundos y réplicas instantáneas. Tú eres la locura, Diana. Una locura virulenta. Todo cuanto tocas muere contigo. Pero yo no. No mientras pueda sentir el dolor, el placer. Y el amor. Y es un final feliz. Marido infiel recobra la sensatez y vuelve con su esposa, con la que había establecido un duradero y soportable amor. La joven desalmada se queda sola con su desolación ártica. Música en crescendo. Y aparece el fin. Ahora podrán ver ustedes el tráiler de la próxima serie.